Victoria para el Sporting por 2-1 ante el Málaga. Tuvo que remontar al equipo asturiano a pesar de que se quedaba con uno menos el Málaga muy pronto con la expulsión que veíamos de Alberto Scassi. Vio la roja directa a los 8 minutos de juego. A pesar de la inferioridad numérica, el Málaga se adelantaría en el marcador gracias a este remate de Juande, el central que a los 26 minutos ponía el 0-1 en el Molinón Enrique Castroquini. Tuvo que esperar hasta la segunda parte el Sporting para darle la vuelta en el marcador. Primero avisó Yuka con este remate que se marchaba fuera por muy poco. No perdonaría en la siguiente acción el serbio, aprovechando el pase de Fran Villalba. No pudo despejar bien la defensa del Málaga y ahí la vaselina, sutil vaselina, golazo de Uroš Đurđević para empatar el partido en el 59 de encuentro. La remontada se completaría en los últimos 10 minutos. Antes, pero vean de nuevo la repetición del golazo de Yuka. Y esta, precisamente, es la acción que les hablábamos. El gol que lograría el Sporting para dar la vuelta al electrónico. Lo firmaría Gaspar Campos, aprovechando la asistencia de Fran Villalba. La tocaba también Yuka y Gaspar Campos en el 80. Le pegaba con todo para lograr el 2-1 en el marcador y completar la remontada para el Sporting. Sigue siendo un fortín el Molinón. Sporting 2, Málaga 1.